Yeah. Mira acá el compa está ahí peleando con el micrófono. Bueno, ahí está. Oh shit, we live. Killing the King Podcast. Estamos aquí con los compas, los caballeros de California. ¿Cómo andamos? Aquí andamos en el podcast, Killing the King Podcast. You already know, subscribe, follow. Also the Instagram. También los compas aquí tienen su Instagram, su YouTube también, ¿verdad? Bellísimo. Yeah, make sure you go and follow, subscribe. También síganlos para contrataciones. Los caballeros de California. Yeah, that's all your on Instagram, YouTube. Facebook. Los caballeros de California. Ya está. OnlyFans. También. Sí, güey. Imagínate. Ahí en tres chavos la guitarra, güey. You could be singing, bro, right? You could be singing. Pinche OnlyFans, ¿sabes qué es, güey? Nah, no. Yo voy a andar también fotos de mis patas, güey. En gato, man. Sí. No se crean, pero no. Pero voy a poner 10 fotos de saliendo del trabajo. Con queso, güey. Y 10 saliendo de la bañera, güey. Y luego cuando quieran que me raye queso en el live, güey, me voy a también meter a Twitch, güey, ahí a rayar las pinches patas. ¿Con callos y shit? Sí, güey. Así hace dinero esa madre. No, sí. No, güey. Y ella dice, no, sí, ¿y el número de teléfono para contrataciones? A ver, échenselo. 805-670-0743. Para las contrataciones, estamos al final de este video van a escuchar un poquito de ellos, van a escuchar unas cuantas canciones de ahí, si tienen unas guardadas, unas inéditas, unas que van a sacar, unas que ya salieron, a ver qué, ya saben, plebada. No, pues let's just jump in real quick, el nombre y dónde eres y allá para acá. Allá para acá. Bueno, soy Gabriel Machado, bajista del grupo. ¿Qué les puedo decir? Apoyándole aquí a los plebes, ayudándolos en lo que se pueda. Y aquí mi compa Ricky. No, pues buenas noches. Yo me llamo Ricardo Antonio Banderas. Mi nombre es Josué Ramos y toco el requinto acá con los compas acá. ¿Y nacidos aquí o dónde? Aquí. Yo en Ventura. ¿Ventura? Aquí de Oxnard. ¿Y nacidos aquí todos ya en Oxnard? ¿No han salido de aquí en ningún lado? ¿No han vivido en otro lado? Allá en Bakersfield. Viví aquí y luego me fui para allá y luego me regresé para acá. Simón. Sí. Yo por unos 4 meses en México. ¿Ya? Yeah. Te fuiste a México. Le gustó. Bueno, 4 meses. ¿Esas eran 4 meses, güey? No, hombre, no. Si estaba con 2 años en vacaciones, no. No, les cuento, pues, una confesión, ¿no? Andaba de mal portado. ¿Y te mandaron, güey? ¡Caso madre! Para allá me mandaron. Y lo mandaron, güey. ¿Fue de incendio, güey? Un tiempecito. Like a family member. No, hombre, a mí no me avergüenza decirlo, pero me internaron 4 meses. Oh, shit. That's what's up. That's real, bro. Yeah. Por 4 meses te sirvieron, ¿no? Serio. Ahí a gusto, güey. Yo. ¿Te portas bien ahora? No, ahora sí. Ahora sí, a ver. Ni tan santo, ni tan diablo. Igual. Está bien, elevado 50-50. Es que está bien. Está bien. ¿Y tú no? Mande. No, yo aquí he vivido toda la vida, que no sé. Simón. Está bien. Y a ver, de allá para acá, ¿en cuándo empezaste a tocar el instrumento tú? ¿Cuál fue el instrumento que empezaste a tocar? Yo empecé con la guitarra, fue empecé a los 10 años. No, fíjate, las congas, yo empecé con las congas así en el coro, no me acordaba. Empecé ahí andando. Ok. Yeah. Y luego me brinqué a guitarra, ya que entré como al junior high. Okay. Junior high y mariachi en lo que le seguí, pues me gustó. Ya cuando vino la feria, pues ahí es donde dije, la verga, no, pues. Yeah. ¿Dónde era? ¿Aquí o en México? No, aquí era. ¿Y cuánto estaban pagando en ese tiempo? Híjole, por músico unos 50, 100 la hora. ¿Pero a 10 años? Sí, a esa edad. Para los hachiros y las cosas. Sí. Salió para todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, hombre. Por eso lo mandaron. Tenía para todo el combo. Por eso hizo 4 meses allá. That's what's up, bro. Sí. Hey, so you've been doing this shit. Estás haciendo todo como el negocio. ¿Desde los 10? Desde los 10, bro. Los 10. Yeah, that's cool, man. That's cool. Y cuando empezaste, ¿le seguiste con qué? ¿Con la guitarra y luego de ahí
Me brinqué al bajo eléctrico, me gustó machín. Aquí el Come Josué me dijo, no, pues hay que empezar un grupo. ¿Serio? Y ¿qué, pues, qué tanto fue eso? ¿Qué tanto tiempo? Híjole, ¿qué hace? Hace unos 4 años por ahí. Eso es lo que tiene el grupo, somos primos. Pues. Y yo le dije, pues ábrete en el bajo, ¿no? Porque en ese tiempo, pues ya yo tocaba el requinto. Además que no tenía compas. Bajo. ¿Y no? Sí. ¿Qué dijiste? Agarro uno de estos y le dije al compa, y ya. Bring the fucking bass. Y se jaló el compa. Oh, shit. Yeah. Nice. ¿Son todos primos entonces? No, nomás yo y Gabriel. Acá el compa Ricky y Emiro en high school. Pero los años que tiene el grupo tocando son 4 años. Simón, está bien. Sí. ¿Y tú, Ricky? Yo empecé con el clarinete. ¿En high school? No, empecé en el sexto grado. Yeah, okay. Y de allí agarré la guitarra como el 8th grade, yo creo. Okay. Simón. ¿Tocabas tú por tu propio tiempo o en la escuela? En la escuela, tocaba ahí en la orquesta de la escuela de la Middle School. Ok. ¿Cómo en Middle School ibas? A Blackstock. Blackstock, nearby. Yeah, that's what's up. Y ahí de ahí agarré la guitarra y pues echándole ganas pues a la guitarra desde que empezamos todos juntos. Ok. La tenía pues, pero no era de... le ponía tanto empeño hasta... Simón. Ya que nos juntamos todos. En la escuela les enseña a tocar por nomás lo que es el instrumento, o les enseña a tocar como un cierto, like a genre of music, o un... Pues nomás música y la teoría de música. Yeah. Pero es ahí que, pues es una orquesta. Es lo que les enseña. Sí, a leer música. Porque ahí en la escuela, yo, donde... Pues aquí todo lo que es el condado, yo dejan mariachi class. Ahí es cuando yo empecé a aprender. Y ya. That's really dope. Porque yo digo, no hay una pinche escuela que diga, ¿quieres aprender serreño? No, güey, por eso. Pero me pregunto porque digo, chinga, pues. Sí. Hay unos que sí dicen, yo aprendí en high school y les enseñé en high school. Pero yo luego me pregunto, entonces, ¿cómo aprendiste a lo que estás haciendo ahorita? ¿Me estás sacando? Por eso le pregunté, porque en Ocean View también hacían eso. Yo no me metí, era bien huevón, güey. No me dio por entrar, ¿verdad? Pero siempre miraba que iban a la escuela para la música. Les prestaban los instruments, güey. That's pretty cool. Yo no sé, güey, ¿verdad? I thought it was cool. I like trumpets, I like drums. Oh, I used to do drums, when I was in Mexico, güey. You know, in Mexico, everybody plays something. Chua batería chiquilla. But we do the, you know, the himno nacional and everything. Like, everything's like, drums and shit. Sí. But just as a little kid. But, that's really cool. Yeah. What about you, man? Pues yo empecé en el mariachi también. ¿Cuántos años tenías? Unos 16, 17 por ahí. Yeah. Sí, empecé porque también tengo un primo también que toca la vihuela. Es como un little guitar. Yeah. Mariachi. ¿Como que? ¿Como el ukulele? Nah, not really, un poquito más grande. Es like está chiquito la pinche está guitarra. Está como huevudo de atrás, ¿no? Okay, I know exactly what you're talking about. Yeah, I saw him fucking... I was like, damn, man, I'm trying to learn this shit. That's cool, huh? Y ya, le dije, hey, se llama compa Chuy, saludos. He's all like, yeah, I'll teach you, yeah, poco a poco. I started learning how to play mariachi, y así empezó. Yeah. ¿Y cómo los ha tratado la vida aquí, performing todo esto y todo lo otro? ¿Hasta dónde han ido o qué? Ya, escuche, está perro aquí, allá. Normally we play para allá también, para Simi Valley también. ¿Qué tan lejos han ido? ¿Mande? ¿Qué tan lejos han ido? ¿Dónde sería? Perris, no. Sí, pues para qué lado, como para lado de Anaheim, Los Ángeles. That's what's up, dog. Simón, pero casi tocamos más como para lado de Simi, Moore Park. Aquí, loco. That's what's up, dog. ¿Han ido para los ranchos allá en Riverside, Moreno Valley? Norco. Para Moreno Valley fuimos. Simón, a Moreno Valley. De hecho, tenemos un blog, pero... Ahí en YouTube. Pero nada, hombre, era puro... Está bien caliente para allá. Too crazy. Oh, sí, güey. Yeah, güey, I had the best mariscos at Moreno Valley. It was the fucking... I don't know, I'm sure y'all heard it. ¿Cómo se llama esa madre, güey? ¿Curiches? No, güey, el Zorrillos. ¿Zorrillos? Something like that. No. Crazy mariscos, güey. Yeah. Stupid. The service... Así está pasado. The service was horrible, güey. But the food was bad.
Yo grabo así culeaderos y jaripeos ahí en Riverside. Órale. Yo sé que es culeadero. Siempre que me... I know what he said, pero la primera vez que me dijo, yo pensé que hice siempre, siempre. Siempre grabo, siempre hago. Los que ocupan 4 meses en México son estos güeyes. Siempre, siempre grabo culeaderos. Oye, este güey. ¿Qué hace, güey? ¿Qué hace, güey? ¡A huevo! No, pero sí grabo payaso, sí, sí, está pesado para allá. No, sí. Ahí tiene muchos güeyes que llegan allá, pues. Sí, güey. Sí, güey, hasta yo voy fajado, güey. Güey, a huevo. Pues imagínate, a veces me llevo, como 2,000 bolas de puro equipo, güey, no para grabar, sí, imagínate. Que te roben a la vez. De pendejo me agarran, güey, no. Van a llorar en tu casa, no la mía, güey. Yeah. No, güey, no mames, es una cámara, güey. Yeah. Sé que es una cámara, sí, llévatela, pero si la tengo, güey, vas a valer verga. ¿Cómo vas a estar, güey, cómo vas a estar robando por una cámara, güey? Es un enfoque. Y luego con un pinche foco, ¿cómo va a echar a entrar? Cuadrado. Y luego aquí en Rockstar ya han tocado en todos lados, o cuál es el lugar donde han tocado. ¿No han ido a los clubs o algo así para LA o no? A los clubs. A los clubs. No, íbamos a ir a Malecón una vez o Jalos. Íbamos. ¿Y eso? No más que no nos pusimos de acuerdo bien, o no sé qué pasó ahí, que pues ya no. Sin respuesta, pues, del que nos iba a contratar ya. Yeah, pero aquí casi todos los clubs aquí. That's what's up. Hey, yeah, Ruby's. What's your favorite? Ruby's. Ruby's. Ruby's, Ruby's, Ruby's is your favorite? That's what's up, though. Yeah, pues por el sonido y pues casi en ambiente. The setup, the ambiente. Yeah, yeah. Ahí la gente sí baila. ¿Dónde más han tocado? Sí, güey, cállate. De hecho, en marzo cuarto, el 4 de marzo vamos a tocar ahí en Ruby's. Va a estar el Tito Junior. Tito Turbina. Oh, yeah. ¿Y qué más, güey? El Yariel. Oh, Yariel. Yeah. Sí, ¿cuándo? El 4 de marzo. Nice. I party all March, güey. Let's go. Sí, vamos. A lo mejor, güey, neto. Vamos, este güey no puede ir. No. ¿Vamos? ¿Vamos o qué? No, Simona, ya los esperamos a los viejones. ¿Uno va a Oscar? No, it's not gonna be ours. Okay. No, it's not ours. ¿La tuya? Nah, mine doesn't sound. Nah. Y no es el mío porque está aquí, luego le. Tu mierda está allá, güey. No tanto, güey. Pinche bochito que tiene esta vez, no está casi la verga. Dice el ratón, nos dijo que. Ya todos sacaron las llaves, ¿sabes? Sí, güey, no. Mira, tengo las mías. Hey, nah, man, this was up. ¿Vamos al ruido? A lo mejor, güey, I party on March, güey, it's my. It's my wife's birthday, my anniversary, my birthday, my goddaughter's birthday is the first way. Right. My suegra's birthday. March 1st is my goddaughter Kiana. Oh really? Kiana, remember my sisters? Yeah, that's March 1st. Yeah. That's awesome. I always get a Jordan's and shit. For no reason. I'm like, here you go, little girl. You're Mort's baby. You deserve Jordan's. Aventura, amigo. Aventura también. Aventura, Simón. No, amigo, Aventura. ¿Limón y sal? No, Aventura. A las privadas, privadas. Privadas. Entonces, aquí han ido al Rubis y qué otros lados aquí. ¿Han ido al Copper Blues? Copper Blues. Y luego se pone chingón. Pinche al ese. This was at the everywhere. Pinche Sushi, güey, también, ¿verdad? Hey. Es Pizza Man Dance, güey. Que pinche también. El Sushi, güey, ha tenido a todos los que están aquí, güey. Sí, güey. Sí, hasta los que van allá a tocar al Pescador también. Y los que van allá a tocar al. Al Chilito. Al pinche Chilito, ahí el que está ahí con sus teclados. También lo tiene ahí, güey. ¡El mamón! El compa teclas. El compa teclas. Sí, teclas. Sí, lo conocemos, pero de lejos, pues. Bueno, sí, yo le mando saludos de el compa tecla del. El compa chingado. Se rifan. Al pinche trío que tiene el Tololoche también en 30 Mariscos, güey. Ah, no sé. Güey, que parece que son ya. Oh, 30 Mariscos has good food, güey. ¿El 30? Yeah. Or maybe I just had. No levantan muertos culeros, güey. Estás pinche ollita, te la traen en una olla, güey. Yo me lo chingo luego en uno, güey. No, güey. Tiene fruta y todo, güey. Te lo chingas en un pinche jalón, güey. Hijo de su pinche madre, güey.
Pues la cruda está la verga, bueno. No te conozco. La cruda, güey. No, güey. Y ve ahí, es uno de esos, güey. Y emprendido, le echan como 2-3 tequilas ahí. No sé, tres diferentes, güey. Oh, tripeado, güey. Ya, yeah, güey. Para la cruda, ¿no? Para la cruda. Pinche gripa y todo. Llegas ahí. ¿En serio? No, sí. Y luego, ¿sus papás dónde son? ¿Dónde son todos ustedes así? ¿Su familia? Pues, aquí todos somos de Jalisco. ¿De Jalisco? Jalisco. Yeah? De parte de mi mamá. Y luego, ¿both of your parents know Ricky? Sí, mis hijos son de Guadalajara. Yeah. Yo soy de Guadalajara, pues. Yeah, y no han ido para allá, ¿no? Sí, sí, hecho, la última vez fuimos los tres. Sí. Bueno, allá de Paralela. Oh, ¿instrumentos también o qué? No. Allá no. Ya tocamos con un norteño. Yeah. ¿Oh, sí? Chico, sí. Una boda, ¿no? Sí, de eran mis abuelas de los no, abuelas. Oh, las bodas sí, así de oro y eso. ¿50 años de oro? Sí, oh, shit. Ahí viene la mía, güey. Sí, la mía también, güey. La mía también, güey. No, la de 10, güey. La de 10, güey. La de 10, sí, ¿no? La media la pasé, güey. Sí, güey, creo que es de 10. Donde ya la pasaste, güey. Ey, valiste verga. Ey, no, ahora te espero hasta los 15 años, güey. Se me olvidó. Sí, no, güey, ya tengo 30, güey. Está la de está la de plástico, está la de la de ¿Cuántas son las horas más que han tocado seguiditas? Unas 12 horas. ¿12 horas a la verga, güey? Unas 12 a 13, ¿no? Sí, pero sí, güey, un poquito más. Allá en Simi. En sí, a huevo, no. Aquí estuve en otra feria. No, acá no. No, güey, imagínate. No, güey. Toca la plata también. Tres familias, tres, seis cheques, güey. Dos cheques cada vez. No, güey. No, güey. Y tal vez es un sacchito. ¿Por qué no vienes a feria, güey? No, es que la neta. No, pero yo pienso que más por la placa, por la policía, que hay más problemas con la policía. Aquí ya para las pinches 10:30 ya están ahí con el third notice, güey. Jorge estaba preguntando el 25 de este sábado, porque tengo un party para mis kids, ya. Yeah. Two kids, pero ahí tengo unos compas que van a ir a tocar, pero queríamos agarrar también otro para, grupo. Dividirle el rhythm y todo, sí, pero ya sabemos. Y luego vivo un buen emiso. Oh, no sé, no. No llega más. Güey, yo tenía tamborazo, me llegaron a las 6:30 de la tarde. No, ya como las 7, güey. Practicamos, yo también vivo un buen emiso. No, practicamos, güey, no. Ya están ahí chingando, güey. No, yo creo que son los neighbors, güey. No, son vecinos, güey. Los vecinos. Yo por eso fui y los invité a todos, güey. A todos, güey. Y atrás, güey. Atrás dice: si no vas, chinga tu madre. Dediquen una canción a los vecinos, güey. Cuando le dan la chota, güey, se la cantan, güey. Nada, eso sí. Un compa le dieron un pinche tiquezazo cuando hizo eso. Sí, güey. ¿Cuánto sale el ticket? 2,000 bolas. No mames, güey. Le llegó un ticket porque ya cuando llegó el norteño ya se fue y agarró el micrófono y le dijo, chingada, tú, no sé qué verga. Pero qué tal si. ¿Qué tal si te llega el ticket? Ese día le dieron un ticket. ¿Qué tal si te llega el ticket, güey? Y te da la multa. Y todavía le pagas otra hora al güey, te van y te dan otro. Ya diste la multa, güey. No, ya pagaste la multa. Sí, güey, sí, güey. Yo sí lo he dicho, güey, me llegan una pinche multa de 2,000 bolas. La voy a pagar, ya tengo la deuda. Por eso. They come back. They do come back, pero ya te multaron, güey. But they don't give you another ticket. No, they want to go towards them. Les tratan de quitar el sonido a ellos. Bueno, eso no sabía, güey. Se han quitado las bocinas porque las luces pues estaban muy pinche de madre cablerío, pero las bocinas sí se las han quitado, pero es lo importante, güey. Sí, conozco dos DJs aquí en Oxen que les han confiscated. Is that getting a window tint ticket?
You have to take off your tent, and then you have to go to the police station. They sign it off. You have to go and pay like a ticket, and then you have to give your license, saying that you know that they already confiscated your shit. Es para la otra, güey. A la vez. Is that in Winnie? That was in Oxnard. What is it, like Nightland Acres? Nightland Acres? I was just about to say. Yeah, I was getting pinches unidote, güey, no mames. Pues, y también al DJ le dijeron, ya habían sido dos veces, güey. A la tercera fueron y le quitaron bocinas, güey. I want to move to Nightland Acres, güey. Because it's some place to get land, güey. Yeah, güey. I do too, that shit's bad. You know what I mean? Like, in Rio, I learned that, because I was like, bro, like, if you get this, you could build a house or whatever, right? But in Rio, they have, like, special building permits. You can't just build, right? Nah. So you can't just go in there thinking you're going to buy it and flip it. Because if you could split the lot into two houses. Nah, that was years ago, right? Because there's... The people that got two houses in Rio probably came the fuck out. Well, you know, in Rio, que tiene como ya la propiedad, lo conocí ahí cuando estaba delivering for Amazon. Me dijo que ya tenía como 30 años viviendo ahí en su casa porque he owns it. Like, pero dice que las dos cajas de atrás, because I delivered. Yeah. Las dos cajas de atrás dice que él las hizo y que las renta. Dice que ya tenía 30 años rentando. Imagine what he's getting, dog. Tres casas, güey. A room is $800, dog. Right? Claro. That's what rooms are like $700. Rooms in Simi Valley for like fucking $950, fool. No mames, güey. Y te dicen que en el driveway no te puedes parquear, ni tampoco puedes tener nada, ni fumar, ni... No puedes fumar. No puedes lavar tu ropa ahí, ni nada, güey. La sala la puedes usar, pero tienes que decir de qué hora a qué hora, güey. No, yo estaba buscando, güey, porque también me tenía que mover hace un tiempo, güey. Estaba buscando. Sí, dice que a la sala le tienes que decir cuándo lo vas a usar, y pues son... Un requisito, ¿verdad? Sí, requisitos, ¿verdad, güey? Sí, güey. ¿Ustedes todavía viven con familia o viven solos o...? Simón. Yeah. Simón, con los jefecitos. Yeah. 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 Porque están jóvenes, ¿no? ¿Cuántos años tienen? 21. ¿Y tú? Sí, 21. Yo 18. Sí. A la verga. Fuck yeah, you're all this. Yo voy a cumplir 29 en June. ¿Tú? Yeah. Fue next year. Y te sientes que te sientes para mis 30, güey, te estoy agarrando un pinche grupo así como grupo Brindis, güey. Sí, güey, Brindis. Para mis 30, güey, un pinche grupo así como el Homie Teclas, güey. Voy a tener que ir al Chilito, güey, a hablar con el compa Teclas. Yo lo único que sabe con el teclado, güey. Sí, neta, güey. Y si tienes una guitarra así de teclas, güey. Como las de Cepín, güey. Sí, güey. No, pues sí se rifa machín. Y yo hasta le dije, no, hasta le falta un dedo, compa, porque no, no. Sí, ese güey sí. El del Chilito sí. Está sacando la verga ahí. Está sacando un carro también, güey. No, sí, sí toca la... Nunca su madre, güey. Machín. Sí. ¿Cuáles son las historias más culeras que han tenido ustedes así como han tocado? ¿Qué les ha pasado, güey? Porque aquí nos han contado unas cuantas, güey, choques en... cosas así que se han pasado en the way over there, stuff like that. Unos no le quisieron pagar, güey. No, una vez en que era Navidad hace un año o dos años, Simón, andamos tocando en una vecindad y andamos con un señor, andaba cotorreando el señor y se levantó, cantó unas canciones con nosotros, ya fue y se sentó y nosotros seguimos tocando un ratillo y como a los 5 o 10 minutos ahí falleció el hijo. Simón. Simón, no estábamos nosotros, estábamos tocando. Y fue, ¡ya, a la verga, güey! No, descansa en paz el vato, güey. No mames. Simón falleció el viejo. ¿Cómo se sintieron ustedes, güey, que estaban cantando? Simón, no. Y luego la cosa que también quería grabar con nosotros también, güey. Preguntó. ¿Que quería qué? Grabar con nosotros. Dog, so you guys build a bond? Hey, pues sí. En ese mismo ratito lo conocimos, pero... That shit is just nuts. I just bust it out. No, hasta nos dio el abrazo el viejón, ¿no? Hey, cuando eran las 12, se levantó el viejón y nos dio un abrazo y todo. Y se fue y se sentó y ahí quedó el viejón. Sentado, ahí quedó. Simón le pegó un ataque al corazón. Güey, ¿vieron todo el cine o se fue? Todo. No, Simón estaba tomando... Hey, todo. Mames, güey. Estaba así. That has to be the craziest story we've got in here. I can't even, like... I just tripped out. Like, because I tripped out, güey. But honestly, that's fucking nuts, bro. Yeah. That's fucking nuts. No, sí. Don't turn it off. Just push the record button. Just push it. See?
Sí, güey. ¿Escuchó el micrófono todo? No, sí. No le dio un heart attack. No. Heart attack, güey. ¿De pura... ¿De pura bebida o qué? Según que tenía diabetes y que no sé qué. He was probably hype as fuck, you know what I mean? He's like, fuck, he was just singing, perro. With the battles. Estaba alterando mucho. Sí, no, la neta, no, no sabemos. Sí, pues falleció ahí enfrente de toda su familia y amigos y todo eso. That's fuck. Ahí sacó el pinche party. Ahí se le quedó. Sí, güey, güey. No, me estoy diciendo, güey. Pero ya estaba por acabar. No, ya... No, casi pues eran no. Eran como la una o dos de la mañana. Pues toda la gente estaba bailando tocando. Y todo. Oh, no, pues ya acabamos, ya acabamos. Yeah. Pero ahí no, el DJ. Damn, that's a fucking trip. Yeah. ¿Y les pagaron ustedes? No, pues sí. They paid us. Pues qué podían decir, ¿verdad, güey? No, pues. Agarramos sus cosas y vámonos. Y... Hey. Limón. Hey. No, pues, cabrón, hey. Esa historia. Sí, no. Hey, ya no No, a Los discounts, pues sí. No, eso no los vi en la madre. Ya ves, ¿qué te estoy diciendo, güey? Yeah. Por eso van así mi valley, güey. Ya. Yeah. No, sí, güey. Un camino para allá, para el valle, allá para... Sí, güey. Para ¿Para este... ¿cómo se llama? Silmar y todo eso que está allá para allá. Chatsworth, Northridge. Como pegado al valle, ¿no, güey? Ahí... Van Nuys, Reseda. Ahí en la una casa del tío de flaco o algo así, güey. El tío de flaco. Sí, sí, sí. ¿Han ido a los pinches lugares de mala muerte ahí, verdad, en Van Nuys? Lo que es la sierra y el Casa Tequila y todos esos pinches lugares pedorros ahí. ¿Sí? ¿No han ido a esos? No, güey, ahí sí. Yo he ido ahí, güey. Somos barrio, güey. No, güey, yo cuando iba, güey, ahí. Yo viví ahí, güey, esas mamón, güey. Sin poder o no. Con las pinches escuelas ahí me las sé, güey. Y la Tatex está riendo. Y ya me están mandando que. Davis. ¿Ya ves? Ya me están mandando. ¿Qué estoy diciendo? Hey, watch out. Tell them I'm lying. En el trabajo este güey dice, que siempre me están hablando, güey, que me tengo que ir, güey, es this one. Es el güey, ¿Qué pasó? No, but Instagram, nomás, they were tagging us on the one episode or whatever. Yeah, nah, I'm fucking around, though. But he does give me a hard time. He be lying to the fools and shit. I'm like, bro, like, dude, we got in trouble. Did you get in trouble? No. I got in trouble like a motherfucker, dog. It was 3 o'clock Super Bowl. It was 3 o'clock Super Bowl, right? 1 o'clock in the morning, my phone dies. No, ya valió. You know what I mean? We're supposed to be home at 7, you know? Y este güey acá, putting in a good word, too.
haciendo paro, le jodo. Sí, güey. Las privadas. Sí, sí, las privadas. Sí, no, porque sí he escuchado que nomás como pues nomás subes unos 4 minutos on stage, ¿no? Sí, una hora. Sí, una tanda, una hora. Son, pero nomás te pagan lo que es de tu hora, nomás tu break de 1 hour. Yeah, just the 1 hour. Yeah. O sea, ahí como es ahí, básicamente los que se la están rifando son ustedes porque van a agarrar como propaganda, promotion. Es más para acomodarnos a conocer. Word of mouth, basically. Los que ahí los escuchan en Ruby. ¿Qué prefieren, like, do private shows, like you guys, what do you feel more comfortable? No, or like, see, like private shows, yeah, así yeah. Cuando was when we play at Sushi Wing, yeah, pues ahí normalmente es unas 2 horas, yeah, y pues ahí van todos los, we could say fans or like family, no, está perro ahí en el Sushi Wing, yeah, okay, y ya cuando vamos para Ruby's, sí, pues es pura raza de wherever they come from. Yeah. ¿Cómo se llamó el Sushi Wing antes? ¿Ah? La Fonda. La Fonda, güey. Yeah. La Fonda. Ese pinche lugar, güey. Sí, güey. I got turned up in that place. Güey, tenía tamborazo a veces, güey. La Fonda, güey. No, sí, mariachi. Mariachi, güey, on Sundays. Yeah. Ahí te quedas poner pedo y I would call out Mondays. All kinds. You call out Mondays right now. La cruda. Pero ahora es de que si paso como de las 11 de dormir, güey, ya como estoy viejo, güey. Ya, y duermo mal, güey, me despierto mal, güey, ya no puedo ir, güey. Ya ni me puedo dormir tarde, güey. Ya no, yo tampoco. Ya. Yeah. Estos tan jóvenes, ¿qué van a saber? Sí, güey. Sí, mon, y, you guys, are you guys like, you wake up early or you wake up late? You know, everybody got their schedule. Do you guys work? Like, do you guys have regular jobs during the day? Yeah. Simón. Are you like a early? Auto detailing. I'm my own business. So, este morro se levanta a las 10, 11 de la mañana. Sí, güey. Sí, a veces cuando... Midday. When we finish a gig at 5 in the morning, pues, you know. Sí. Está cabrón. Oh, so you gotta go. Yeah, no, sí, yeah, como aquí el compa, este sí trabaja en construction. ¿En serio, güey? Tell him about the story. Perfect. ¿Qué tiene cara de que trabaja en construction? Sí, no, yo trabajo en la... I do general construction. Trabajé de... Trabajé en el estaco... Pues varios lugares, pues, lo que es la construcción. Simón. Ahorita ando en lo general. ¿En una compañía o...? Simón, una compañía, es el Coastline Renovations. ¿Aquí o te mandan fuera? Vamos para todos lados, lo que es L.A., Santa Barbara, Ventura. Santa Barbara, Malibu, Simón, Malibu Beach, todo allá. Eso para allá. Hey, pero, ahí sí... Pues ahí dan quebrada, pues. Ahí dan quebrada porque saben que... Saben que tocan y todo. Simón, pero sí nos ha tocado. Bueno, me ha tocado porque yo sí me levanto temprano. Como esa vez de con un compa fuimos a tocar. Que empezamos como a las 4, 5 de la tarde, yo creo, ¿no? Que llegamos para allá. Compa, y acabamos como a las 5, 6 de la mañana. O como a las... Total, que yo me tenía que ir de la casa a las 5 para llegar a Santa Bárbara a las 7. Y querían otras horas. ¿Y te fuiste? Simón, así chambié. ¿De la tocada te fuiste para allá? Esa vez era un jueves. Acabamos de tocar como a las 4 o 5 y querían otra hora. Amaneciendo viernes, me fui al jale. Del jale saliendo fuimos a tocar que para... Sí, mi Dali todavía. Después, tiene 21, este vato se ha hecho un monstruo y Este güey se quedó un poquito tarde, güey, no hizo nada y todavía está en el trabajo, güey. Amaneció el trabajo, güey. Todos estamos mirando, güey, pero este vato está acabado, güey. No, Simón, pero no. Ahí. Y la construcción. Pero hasta el viernes. ¿Mande? Tocaron el viernes todavía. Simón, era jueves. Wey. Jueves en Simi Valley, nos amanecimos, fui al jale, salí como a las 3, 4. De ahí nos fuimos a jalar para Simi y luego tuvimos una presentación en Ruby's. Hey, sábado. Damn, y de ahí el sábado otra vez lo mismo. Pero así de seguido, pues, como que así es tocamos normal. Y se impone el cuerpo, pues. Sí, normal, el cuerpo sí se impone. Simón, no, así está. No mames, yo no puedo, güey. No, Simón. No. Va a tener que echar un pinche Foco Crispis o algo. Foco Crispis, para almorzar, eso mejor. Un pinche Foco Dog afuera.
No, se no, va a aguantar. Cabrón. Esos tiempos de los ranchos, güey, cuando se robaban los focos, güey. Para pagar a luz, güey. La señora y la doña tenían que salir a sacar a quitar el foco, güey. Lo dejamos ahí y se pelaba, güey. Ese pinche foco ya no amanecía, güey. Cuando estaba en México, güey, estaba morrido con unos 3, 4 años, güey. Y veía que se estaban fumando foco, güey. Y yo, mira, ahí. ¿Por qué se lo fuman? ¿Cómo le hacen, güey? Sí, güey. Y si lo prendes, ¿cómo se quema, güey? Que decía saca, güey. Sí, güey, estaba analizando, güey, cómo fumas el pinche foco, güey. Y era like, what the fuck. No, está cabrón. Lo bueno que no. Cuando estábamos ahí en el baño, aprendí a hacer eso, güey, a quitarlo bien y todo, limpiarlo. Sí, güey. Sí, güey. A la verga, güey. El foco. Bien prendido. ¿Fue that win? Ya, güey. A la verga, güey. Se miraba. No, lo bueno que no se ha ido a la luz. Se miraba como el apocalipsis, güey. Cuando abrimos la puerta ahorita que llegaron, güey. Cuando salió el hombre. Sí, Simón. Está bien, hombre. Y lo barrió tan, güey. No, pues ahí si les quieren dar una probadita de la música y ustedes. A los viewers, algo que quieran dar ustedes. ¿Qué dijiste? ¿Que unas inéditas o algo así, bien dicho? Sí, oh, ¿en serio? Sí, 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 sí. That's what I'm about. That's what's up, dog. That's good. No, el compadre. ¿Quieres que haga la mesa para enfrente? ¿La puedo hacer para enfrente? Ah. Sí, un poquito. No lo voy a pegar. Carreños de Durango, ¿no? Los carreños. Sí, los carreños. Oh, bro, ya los teníamos, los que apenas teníamos. El episodio is coming up. You guys is after. Órale. Saludos para allá, para Carreños. Saludos, mamá. Saludazos, arriba Durango, plebe. Un pedacito al cuadro. Un pedacito. Nos tocó un poquito. Sí, compa Fer. Compa Fer. Esta es una rola que andamos sacando, pues. Dope. Por ahí es un pedacito, pues, de la rola. ¿Estamos solos? Solo. ¿A qué tal nos sale? Todavía andamos trabajando, pues, en la rola, pero. Es como. ¿Ya me lo mandaste? Sí, déjate.
para servirle, güey, si no. Para que salga. No, Simón, un saludo para el compa Fede. Un pedacito del corrido que le andamos ahí componiendo el Ivón. Compa del Simi Rally. Simi. Dice más o menos. Conmigo es el que me cuida del peligro, que no falte la cuarentencito con su cargador extendido. Se bronca, se caliente le brinco, mi compañía y se jala conmigo. Si me empiezo jalo un buen grupito, a los caballeros a quien vivo. Me cambio de domicilio, ese es mi corrido preferido. Un saludo para el tejanito, sabe lo mucho que yo lo estimo. Ay, compadrecito, un parte de la rola, pues nomás falta acabarla y empezarla. Simón, esas son. ¿Qué es lo que más les piden cuando están tocando? Pues nosotros tocamos más como corridos, lo que corrido. Es norteñita, pues es lo que nos enfocamos más. Cuando ya se les acerca alguien así como ya de grande, sí, ¿qué les están pidiendo? Como así la de que no se pague la lumbre o todas las viejitas, ¿sabes? Todas las. Si se las chingan todas. No, pues. Simón, es lo que tocamos nosotros. ¿Qué empezaron ustedes a tocar? ¿A lo que estaba su tiempo de ustedes cuando empezaron a aprender? ¿O como así como el Ariel Camacho, Jesús Ojeda, los Tigres del Norte, los Tucanes, Cadete, Miguel y Miguel? Esas son las que se las estaban pegando y con esas estaban. No, sí. Pues en ese tiempo estaba pegando como los corridos nuevos, pero nosotros siempre nos. No, pero digo, a ustedes se les pegó lo de. Oh, Simón, lo que nosotros tocamos, pues. Lo que son los corridos viejos. Clásicos. Y norteñitos por ahí. Que fuera otra gama. Una que otra. No, pues den el número de teléfono, den su Instagram por última vez, unos saludos que quieran ahí para que le cierren, le terminen el episodio con el número de teléfono, viejones. O el número es 805-670-0743. Y si no lo escucharon, 805, no. Ah, los caballeros de California, guys. Killing the Game Podcast. Aquí estamos con los compas. Van a tirarse la última canción, ya saben. Si quieren contratación, ya les dieron el número. For everybody out there, you know that you guys want to go ahead and book them. Go to their Instagram, go to our Instagram. You're going to find the post here. Killing the Game Podcast. Caballeros de California. Gracias por invitarnos. Ya saben, el chingazo, bro. Gracias por coming. Thank you for 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 coming. Thank you What I got? I've been listening to Los Invasores, güey. Is that something you guys play? ¿Cuál tan? La de... Esa, ¿cómo va? me sé la tonada, güey. Tú te la cantabas, güey. ¿Cuál sería? De los ores, los paletes, güey. Pero estamos una... ¿Pero peló? ¿Cuál? ¿Pero? ¿Se les peló? Sí, güey. Una viejita. Un corrido bien viejo. Dice
hacia el codillo. Un venado lampareado es difícil de cazar, aunque le pongan la trampa. Tiene experiencia al brincar, se quedaron con las ganas, se les peló Baltasar. Solo el que carga el morral le sabe su contenido, por eso la federal quiere arrebarlo al presidio. No se le comprobó nada, se los llevó en el camino. Gracias, gracias. Eso lo subió el otro pequeño. Los caballeros de California, los caballeros de California. No, pues muchas gracias por venir. Y ahí nos vemos ahí para la otra. Anytime, whenever, you know. Si tienen otros compas que apenas están empezando su norteño o algo, también échenlos para acá. Sí, ahí tenemos unos compas ahí también. Simón, para que se echen la vuelta para acá, los hermanos. También. Es para que quieran hacer su social media o algo. No tenemos tantos views, ¿verdad? Pero yo ni tengo social media, ¿verdad? No. Pero aquí con el podcast ahí lo ponemos en YouTube channel, en el Instagram, y eso, a ver qué agarran de ahí. Muchas gracias. Thank you guys. Killing the game podcast. Gracias. Fighting the fucking weather.